otra misión, que fue buscar al mayor Taniguchi, a quien llevó a Filipinas para darle la siguiente orden. Keisho, anata no udeo. Durante 45 minutos cruzó 8 veces, bailó, se agachó a saludar y llegó a tumbarse sobre el cable. En 1953 estrenó La carga de los jinetes indios, donde un soldado llamado Wilhelm recibe una flecha en la pierna y el efecto fue usado para expresar su reacción. Sería Finger el que realizaría una serie de cambios que se han mantenido hasta el día de hoy, como la capa flexible, la capucha con orejas puntiagudas, los guantes y el traje que cambió a un tono bicolor, negro y gris. La idea del experimento era poder extrapolarlo al comportamiento humano y de cómo podría afectar al planeta una superpoblación. El gran sueño del magnífico inventor era crear una cúpula con la que cubrir Manhattan con la ayuda del arquitecto japonés Soji Sado. Fuller proponía construir una estructura de aproximadamente 3 kilómetros. Sin embargo, en el segundo día surgió un motín por parte de los presos para que no les quitasen los colchones. La actitud de los guardias fue disolverlo con violencia y desde este momento comenzaron a crearse situaciones de control y sumisión. Las dos sondas Voyager se lanzarían lo más lejos posible con varios mensajes. Tendrían 118 fotografías, la localización del planeta Tierra, 90 minutos de música que recopilase lo más representativo de la humanidad, 55 saludos en varios idiomas. Hello from the children of planet Earth. Hola. Durante el siglo XIX se produce un gran auge del espiritismo usándose sobre todo para hacer vaticinios. Los primeros médiums usaban su propio cuerpo para ser poseídos por espíritus y así transmitir sus mensajes a sus familiares o amigos. Se dice que esta criatura atemoriza a los niños y niñas que se han portado mal azotándoles con una vara, para luego llevarles a su guarida del infierno y encerrarlos en esferas durante un año entero. Sería su siguiente libro quien la convertiría en un gran referente. Esta obra se centraba en el uso del insecticida DDT, muy común durante la guerra, para eliminar insectos en el Pacífico y Europa y posteriormente usándose en el ámbito agrícola y doméstico sin ningún tipo de control y sin tener en cuenta sus fatales consecuencias para otras especies. Lily Blaine fue pionera en realizar periodismo feminista y en infiltrarse en diferentes lugares para buscar noticias. Pero sería en 1888 cuando le propuso a Pulitzer realizar una gran aventura, recorrer el mundo, como en la novela de Julio Verne. Jane Goodall es un ejemplo de superación y perseverancia que nos ha enseñado a que toda especie merece vivir en libertad. Con la ayuda de Luna, encontré una manera de transformar mi dolor, rabia y miedo en amor y comprensión.